Bueno, mi gente de Chicago Latin Music, aquí estamos con uno de los muchachos que está rompiendo duro con la música de trap en español. Aquí nos presentamos, estamos haciendo algo un poquito diferente. Estamos en otras aplicaciones y estamos tratando de comunicarnos con este gran artista que ahora mismito no está en la libre comunidad, pero está con nosotros. Así que saluditos, mi hermano. Buenos días. Saludos, papá. Gracias por Saludos, un estar abrazo aquí, fuerte. gracias por tu tiempo. Gracias. Yo sé que pues en estos momentos no estás en la libre, pero estamos aquí, estamos conversando y estamos hablando de la música, que es lo bueno. Sí, seguro que sí, seguro que es un placer a ustedes por tenerme. No, no hay problema. Una de las primeras preguntas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevas en la música? Bueno, en la música como tal llevo varios años ya. Llevo más de 10 años dándole, como quien dice, por debajo del agua, trabajando con ciertos artistas, ayudando al hermanito mío. Yo tenía un hermanito que era el que yo estaba empujando, como quien dice. So, llevo varios añitos dándole por debajo del agua. Qué duro, qué duro. Otra preguntita que tengo, ¿verdad? Yo sé que pues, estabas haciendo música por tu hermano y eso, pero ¿por qué tú decidiste empezar a hacer música tú entonces? Mira, es algo un poquito tricky, como decimos, porque pues, yo empecé con, como dice, con lo del brochito, ayudándolo, empujando su música, trabajando con John Hollywood, con Luyan, con Foreign, pero estaba más enfocado en el brother, ¿me entiendes? Pero que llegó a un momento donde ciertas personas, como pues, John Hollywood, el yo le digo como si fuera mi tío, Gaby Acevedo, que él es el manejador de J.I. en estos momentos. Okay. Pero yo lo que yo tenía, siempre estaban detrás de mí. Oye, tú, ponte tú para la vuelta, ponte tú para la vuelta. Y yo, pues, un poquito a lo mejor por timidez y pues, por la situación en la que yo estaba, que pues, no quería estar dando, como quien dice, caretazo. De esa manera, pues, estaba un poquito prohibido hasta que llegó un momento donde el brother mío, Foreign, John Hollywood y Gaby me empujaron de cierta manera que dije, pues, vamos a darle, porque en verdad hay que buscar la manera como dejar la negatividad y enfocarse en cosas positivas. Decidí empezar a soltarme poquito a poco, pero lamentablemente sucedió esto. Ok, una preguntita que tengo, ¿de qué parte eres de Puerto Rico, ¿verdad? Sí, seguro. ¿De qué parte? Ponce PR, Ponce Puerto Rico. Ponce, Puerto Rico, ok. Cuando conociste a John Hollywood y eso, ¿es porque lo conociste en Puerto Rico o lo conociste acá afuera? Conocí en Miami. En Miami. A John Hollywood lo conocí en Miami. Siempre tuve una linda amistad con él, fíjate, y con Spiff lo conocí por medio. Yo conocí a Spiff por medio de. En Miami también. Lo conocí en Miami también, conocí a Spiff TV, que es el brother, hasta el de tener una linda comunicación. Y sí, en PR. Fíjate, yo viajaba mucho, lo que es John Hollywood, Luyan y eso, que los conocí en Miami. A Luyan lo conocí por medio de Hollywood y Forrest lo conocí por medio de un artista, como quien dice, americano. Cuando estaba tratando de empujar al brother, había un productor duro, que se llama Rizzy Renegade. Y la persona con la cual él trabajaba hablaba español y me dijo, mira, aquí en Miami hay un productor duro, de latín, qué sé yo. Y ahí fue que decidí hacer el acercamiento a Foreign y H, tengo una linda relación. Llevo conociendo a Foreign en el mes de allá como en el 2012, como 10 años ya. Entonces, yo llevo casi 3 años y medio en prisión, llevo Wow. tiempo conociendo también. Una Familia, preguntita, familia. ¿verdad? Una preguntita que tengo para ti, ¿verdad? Para las personas que no te conocen, ¿verdad? De musicalmente, ¿me puedes decir cómo decir tu nombre musicalmente? Drito, Drito. Drito, 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 no, tiene entiendes, pero Drito, más, ¿cómo te digo? Short language, Drito. Okay. ¿Y por qué escogiste ese nombre? Porque los cercanos a mi familia cercana a mí siempre me dicen o Pedrito. Entonces decidí cortarle las palabras de Pedrito, pues Drito, tú me entiendes, lo mantuve sencillo. Okay.
Entonces también me dijiste tu hermano. ¿Cuál es el nombre artístico de tu hermano? Nano. Era un artista de un nuevo talento que yo estaba empujando en el momento. Y el nombre de era Nano. Me decían Nano la diferencia. A lo mejor muchas personas lo escuchaban por ahí. Qué duro. Entonces, de todas las canciones tuyas, ¿verdad? O las canciones que tú has hecho, ¿cuál canción tú crees que es la canción preferida tuya? No ha salido. Yo tengo más de 100 temas grabados, ¿me entiendes? Tengo más de 100 temas grabados y en verdad tengo... lamentablemente sucedió esta situación que empecé a soltar música. Yo lo que iba a soltar es como dos o tres temas, si no me equivoco, y pasó la situación. Y estaba empezando a calentar, empezando a poquito a poco, a apretar. Y pues, lamentablemente sucedió esto, pero que lo mejor está por venir. Okay. Todavía no. Y recuerda, yo llevo ya, como quien dice, 3 años y medio en prisión ya. ¿Me entiendes? Los temas que yo tengo grabados son temas grabados de 4 o 5 años, que esos temas que yo he soltado son temas que grabé hace tiempo y suenan de veras suenan como si los grabé ayer, ¿me entiendes? Sí, eso te iba a decir. Estabas adelantado al tiempo cuando hiciste esos temas. Sí. Estabas bien adelantado. Y lo mío es la melodía, que yo digo que después que la melodía está intacta, la jerga, el palabreo, el vocablo, siempre va a estar ahí porque uno tiene tanto de qué hablar, ¿entiendes? Que uno cae en tiempo rápido. Sí. Perdona que te pregunte, pero ¿por qué estás en prisión ahora mismo? Narcotráfico, estoy aquí por un indictment federal, un superseding indictment a nivel federal, que fue de un caso de Massachusetts, y estoy aquí por trasiego de droga a nivel federal, en un indictment federal. Ok, ¿te agarraron allá en Massachusetts o te agarraron por la Florida? No, me agarraron en Massachusetts, sí. Por este caso que estoy ahora aquí en prisión en este momento, me agarraron en Massachusetts. Ok. Lo más importante, ¿cuándo sales? Sí. En estos momentos, hermano, algo bien bonito, como decimos nosotros, porque los que estamos aquí en el BOP o en la FEDE aquí en estos momentos, estamos gozando de ciertos cambios en estos momentos a nivel federal que años atrás no habían sucedido, ¿me entiendes? Por ejemplo, en mi caso, ahí... Yo no sé si tú no sabes de política, de un poquito de leyes, pero pues hay una persona que es el jefe a nivel federal de todos los fiscales en Estados Unidos, y él se llama el U.S. Attorney General, él se llama Merrick Garland. Pues bajo la administración de Joe Biden, a nivel federal, pasaron una póliza en diciembre 16 del 2022, reciente, hace par de meses, y pues gracias a esas pólizas eliminan la diferencia entre tipos de narcóticos, que es la cocaína y el crack. Al eliminar esas discrepancias, pues personas como yo, que a lo mejor tenían un mínimo mandatorio en la federal de 10 años por vamos a decirle, crack, al pasar esas pólizas a nivel federal, pues eso le ha cambiado la vida a muchas personas a nivel federal, porque ahora mismo de una persona ver un mínimo mandatorio de 10 para vida por cierta cantidad de crack, ahora ese mínimo a los millones, un mínimo mandatorio, o el mínimo mandatorio puede ser 5 años, que le cambia la vida a una persona. ¿Tú me entiendes? Sí. Gracias a eso, a lo que estamos viviendo en este momento, pues estoy en una posición sumamente positiva. Y, mano, en verdad, con el acuerdo que tengo en la mesa en este momento, ya puede ser que estemos en la avenida pronto. Ya yo llevo 3 años y medio, ¿tú me entiendes? Que ya, independientemente de lo que suceda, ya yo estoy bajando la cuesta en vez de subiendo la cuesta, ¿me entiendes? Qué bueno. Una pregunta, ¿verdad? Que muchas personas no saben. Tú estás en una cárcel federal, dijiste, ¿verdad? Sí. Ok. La cárcel federal... Ahora mismo yo estoy en un centro de detención federal en Rhode Island. Okay. Tránsito, como le decimos. Okay. Muchas personas dicen que las cárceles federales es una cosa de lujo, bonita, que si esto, que si lo otro. ¿Es verdad o es mentira? Bueno,
bueno, depende, porque por ejemplo yo caí preso, a mí me arrestaron en tiempos de COVID, ¿me entiendes? Y yo, esta es mi segunda parada, y en la primera parada, pues lamentablemente por las restricciones de COVID, yo estuve 23 y 1, como por 23 meses, 23 y 1 hay 23 horas laqueado, una hora de recreación, teléfono, bañarte, ejercicio, eso, están 23 horas laqueado del día y una tienes para hacer lo que tienes que hacer. Que en verdad, pues, en estos tiempos de restricciones de COVID ha sido un poquito fuerte para ciertas personas, porque a cualquier persona 23 horas trancada en una celda la va a picar, ¿me entiendes? Pero si mentalmente estás como tienes que estar, pues puedes ligarte la situación un poquito mejor. Pero que lo que te puedo decir es que comparado a un county jail, que es county, que es un poquito más donde está el estado federal, que es como detención, sí. Comparado a eso, a tránsito federal, la diferencia es bien grande, hermano. De verdad que sí, en verdad que sí, pero pues, por todos lados, a nivel federal, en el DOP, tú tienes un campo, tienes una low, tienes una mediana y tienes un USP, que es una... como te digo, ahí un despierto en penitenciaría, tú me entiendes, que ahí es ya un poquito más de niveles. Depende de donde tú estés, pero que hay mucho más, hay seriedad, ¿me entiendes? Hay mucha seriedad, mucha seriedad. Me dijiste que para el tiempo de COVID estuviste encerrado un montón de horas, ¿verdad? Entonces... Sí, por las restricciones, tienes que hacer cuarentena, después de cuarentena, estás en cuarentena 14 a 21 días. Tienes que dar negativo 3 veces para subir a población. Okay. Y aunque estés en población, si ahí estás en una unidad, un bloque, un módulo, pues hay ciertos tíos. Está el primer, segundo piso y no sale todo el mundo junto, que tú, es rotación, rotativo, ¿me entiendes? Okay. Que están 23 horas en la calle y una para afuera para hacer lo que tengas que hacer. Ok, entonces, si tuviste 23 horas, ¿cuántos temas tienes entonces escrito por ahí? De veras, como te digo, yo lo mío es la melodía, a mí me gusta mucho el melodic, track, ¿me entiendes? Yeah. Que yo practico mucho pues, el tarareo, la melodía y sacar ciertos tipos de colores. En cuestión a escribir, pues, en el estudio el que me conoce sabe que yo no escribo, ¿me entiendes? Yo me meto a la cabina y yo hago un punchline de cada 4 barras, ¿me entiendes? Saco la melodía, salgo, grabo, escucho la melodía, escribo o monto, ¿me entiendes? Que se me hace un poquito más difícil sentarme y escribir un tema, pero en cuestión de montar un body de ¿cómo te digo? De una idea. Sí. Tengo un montón, ¿me entiendes? Tengo un montón. Qué duro. Qué duro. Entonces, ¿cuál es el enfoque tuyo en la música? ¿Qué vas a hacer después que ahora salgas, ¿verdad? Y tengas el proceso y todo. ¿Cuál es tu enfoque entonces? Lo primero sería, obviamente, de aquí a, quién sabe, 12 meses, 24 meses, 36 meses, worst case scenario. Estamos en la calle como quiera, no importa lo que suceda, independientemente, yo estoy en una situación que con el acuerdo que tengo vamos para la avenida, ¿me entiendes? Que tenemos un número y no una letra, que es lo importante. Pero mi enfoque sería, pues, meterme al estudio con el brother, con Foren, que la química está a otro nivel, y pulirme, mano, porque voy a estar un poquito rusty, ¿me entiendes? Y sentarme con él y trying out my skills, ¿tú me entiendes? Y pues, hablo cada rato he hablado con él, y me dice, brother, como tú salgas, te vamos a recoger el oferta y qué sé yo, pero yo lo que quiero es montarme al estudio y, como quien dice, meternos al gym y eso stuff, ¿me entiendes? That's nice, man. Qué bueno, sí. Qué bueno que tienes comunicación con todos esos artistas grandes, porque si tienes esa comunicación es que tienes muchos padrinos, ¿verdad? Como uno dice, que son personas que creen en ti y que te van a empujar en la carrera, que eso es muy bueno para ti, ¿verdad? No, de verdad, me siento ungrateful, ¿me entiendes? Me siento bien afortunado de aunque a veces pues todo el mundo, recuerda, yo estoy preso, pero la vida allá afuera no para, que todo el mundo está haciendo lo que tiene que hacer, y eso, yo estoy sumamente contento con los logros que ha tenido mi brother Foren, que él sabe, no me piensa en mi hermanito, de sí. Verdad, y las cosas que él está haciendo allá afuera, ciertas personas que estaban alrededor mío, que están haciendo cosas bien bonitas ahora mismo, bueno, me siento bien orgulloso, y estoy afortunado de tener el apoyo
apoyo de como tú dices, de todas esas personas y otras personas más que saben quién, que me conocen, ¿me entiendes? Y pues lamentablemente estoy en esta situación, pero la vida no para y aunque a veces la comunicación es limitada, pues porque como que decimos nosotros aquí, estoy detrás de la pared, yo sé que el apoyo va a estar ahí, ¿me entiendes? Y I'm grateful. Sí. Ya que dice que estás bien agradecido de las personas, ¿verdad? Que te ayudan y eso. Una persona específicamente que quiere mandarle un shout out o decirle, mira, de verdad, esta persona siempre estuvo conmigo. ¿Alguna persona específica? Sí, brother, Vivi, esa es la bestia, ese es el brother, ese hombre no tiene uno para mí. Cacho, sí, Vivi. Y ayer mismo estaba hablando con el 50B, mano, y él siempre ha creído en mí, brother. Y siempre ha creído en mí, Gaby, siempre ha creído en mí, siempre me ha empujado. Pasa que yo, con la ignorancia, tú sabes, en el meneo, en el calentón, ignorantemente, pero no. Olvídate de eso, sí. Sí, estoy en esto, en el cine, pero pues uno aprende, hermano, como yo leí un libro que se llama Limitless de Bill Gates y dice que para nosotros ser mejor en el mañana tenemos que saber que hicimos mal en el hoy. So, uno aprende, ¿me entiendes? A veces uno tiene las cartas un poquito blurry, pero uno le pasa el wiper y caemos en tiempo, ¿me entiendes? Qué bueno. Entonces, sí, en verdad, para tus fanáticos, ¿qué quieres decirle a tus fanáticos y a esas personas que están bien ansiosos de escuchar tu música nueva y escuchar todo eso? Pues mira, en verdad, aunque los fanáticos son poquitos en estos momentos, todo empieza así, tú me entiendes, todo empieza de animación a maximación, tú me entiendes. So, lo que les puedo decir es que gracias por el apoyo, humildemente desde lo más profundo de mi corazón, estamos en una situación sumamente, pues, unfortunately, estamos en una situación diferente, pero, mano, setbacks is how we achieve success, tú me entiendes, que en otras palabras, de las caídas uno aprende, tú me entiendes, como yo digo, fueron tantas las caídas, uno se acostumbra a estar en el suelo, pero mira, uno ve la luz al final del túnel y vamos para encima. Gracias por el apoyo, independientemente si son dos personas, tres personas, 1,000, 2,000, 3,000, 1,000 millones de personas, no importa. Estoy sumamente agradecido con el apoyo y vamos para encima. Con todos estos cambios de la música, vas a tener que como tú dijiste, practicar en el gym bastante, porque ahora mismo el cambio está haciendo diariamente, hay cambio. Yo sé que tú vas a estar puesto para el cambio, porque se te ve que estás enfocado y que quieres hacerlo, ¿verdad? Que yo espero en Dios que salgas pronto, ¿verdad? Muchas bendiciones a ti, a tu familia también. Y siempre de aquí, de nuestra página de Chicago Latin Music, vas a tener nuestro apoyo y nuestro respaldo. ¿Algún familiar, amigo o algo que quieres mandarle un shout out? No, a los brothers, a mi hermano, ellos saben quiénes son, la familia, los amo, los adoro, todas esas personas que están dándome el apoyo que es, ustedes saben quiénes son. Nada, mano, gracias por el apoyo a todo el mundo. Y en cuanto a los cambios, pues mira, nosotros estamos ready para los cambios, tú me entiendes. En cuestión, yo sé que ahora está el drill azotando duro, pero en verdad, yo llevo... Cuestión de los cambios, vamos para encima, tú me entiendes. Y nada, gracias por el apoyo, en verdad, a todas esas personas que siempre están ahí para mí, a ustedes. Gracias por tenerme en la página y un abrazo fuerte, de veras que sí. Gracias. Pues ya sabes, aquí estamos para darle música dura, grito. Así que nos vemos, mi hermano, te me cuida. Y un abrazo fuerte, gracias por tenerme. Dale, no hay problema, mi hermano. Gracias a ti. Dale, papá.